Hola, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por estar, por confiar en mis pequeños aportes. Bueno, este tutorial está pensado para algunas personas que me pidieron cómo hacer un camino de mesa y querían algún motivo tipo floral. Este motivo sirve para aplicar, por ejemplo, un bolso o un morral, como posavasos, posataza. Con lana o hilo mucho más grueso, esto queda mucho más grande, entonces queda como una carpeta. Se hace cortinas, cada vuelta se hace de un color diferente y queda un mandalá. Es a gusto de cada uno en qué lo quieren aprovechar. Yo les voy a mostrar una idea para que lo puedan hacer. Es una flor de 12 pétalos y es muy bonita y muy sencilla de hacer. Pensé en este tutorial apresurando, porque hace 2 o 3 días subí. Y estoy preparando un abrigo y me demoro mucho y entonces pongo este tutorial pequeño en el medio y después retomamos el abrigo. Paso a mostrarles que lo pueden tejer con todo tipo de material que tengan, inclusive resto. Esto es un resto que me quedó a mí del poncho, un resto. Y hice ya una flor. Hacemos una lazada en estos 3 dedos, lo cruzamos un poquito. Tomamos nuestro ganchillo, en este caso es un 250, y traemos la hebra de abajo y vamos a levantar 3 cadenas para hacer nuestro primer punto alto en el anillo. 1, 2, 3. Una cadena de separación y continuamos adentro de nuestro anillo realizando puntos altos separados por una cadena en un total de 12. 12 puntos altos o varetas separados por una cadena para conformar el anillo central de lo que será nuestra flor. Y continuamos. Así hasta tener 12 puntos. Una vez que tenemos los 12 puntos tejidos, cerramos la colita de inicio, ya la podemos cortar porque quedó bien escondida y apretada y no se va a desarmar más. Ya lo podemos cortar, así no molesta. Yo estoy haciendo una muestra. Vamos al tercer punto de inicio y unimos con punto deslizado. Y tenemos los 12 tallitos de lo que sería nuestro principio de flor. Nos vamos con puntos deslizados al centro de la cadena y acá levantamos 1, 2, 3 cadenas para el primer punto y 2 cadenas para separar. Nos vamos a la cadena que sigue y hacemos un punto alto. 2 cadenas para separar, vamos al punto que sigue y un punto alto, punto de cadena, ¿verdad? Punto se llama el punto alto y el punto de cadena también se toma como punto. Entonces, levantamos lazada después de las 2 cadenas y en la cadena de la vuelta anterior, ahí levantamos un punto alto. 2 cadenas, un punto alto en el hueco. 2 cadenas, un punto alto en el huequito. Así hasta llegar al final de esta vuelta. Contamos 1, 2, 3. Un punto deslizado para cerrar nuestra vuelta y así nos queda la segunda vuelta de la flor o motivo. Acá mismo levantamos 3 cadenas que van a ser solo de separación entre el motivo que vamos a tejer, que son lazadas, y el otro motivo que vamos a realizar va a tener 3 cadenas antes, motivo, y 3 cadenas después. Tomamos lazada, nos vamos al centro de la cadena y levantamos una lazada. 2, 3 y 4, lo más estirado posible para que nos quede bonito. Hacemos una cadena 2, 3, ¿sí? Y la unimos acá en el punto alto con un punto bajo y nos queda así un chinchoncito bien bonito. 3 cadenas de separación, vamos al huequito y repetimos una lazada, 2, 3, 4, y pasamos todo junto. Hacemos 3 cadenas y clavamos acá arriba del punto alto con un punto bajo y queda como encerradita la florcita.
Vamos nuevamente. 1, 2, 3. En el huequito levantamos una lazada bien estirada. 2, 3 y 4. Cuando las tenemos todas juntas, las pasamos a la vez y hacemos 3 cadenas de separación. Clavamos inmediatamente en el punto alto con un punto bajo. Y así vamos haciendo nuestro contorno de nuestra flor con el punto lazada o puff. Unimos con punto deslizado en la primera cadena de inicio. Y así como ya lo tienen, pueden hacer un montón de accesorios para una vincha, una diadema, un cintillo, un monedero, una cartera, lo que quieran decorar ya tienen, le pueden poner un botón, una perlita, un canutillo, ya tienen un adorno para decorar. Siempre utilicen los restos esos que le quedan de otras labores que logran hacer cosas increíbles para decorar, ayornar y realzar la prenda que están tejiendo. Y si lo van a vender, le van a dar más valor todavía porque tiene mucho más creatividad. Bien. Esta flor está pensada en muchas personas que me pidieron que lo vieron por internet. Está en chino y no lo sabían hacer. Y bueno, yo lo estudié y lo saqué. Paso a explicarles lo siguiente. Acá mismo, donde hicimos el punto bajo, levanto una cadena extra. Solo porque cuando vuelva me voy a unir acá. Y ahora vamos a hacer arcos de cadena de 9 cadenitas. Y este no lo cuento porque es donde me voy a enganchar. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y clavamos acá donde teníamos el punto bajo con un punto bajo, ahí, ¿sí? Y tenemos un arquito arriba de la flor y nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenitas al aire. Y clavamos en el punto bajo de la vuelta anterior o entre medio de las dos florcitas. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenitas al aire y clavamos en el centro. Un puntito bajo allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenitas al aire y clavamos aquí con un punto bajo. Y así, amigas, amigos, vamos a ir recorriendo todo este contorno con los arquitos de 9 puntos de cadena. Conformamos la vuelta con los arcos de 9 cadenitas al aire y vamos a unir con punto deslizado con un punto bajo en la primera cadena, ¿recuerdan? Hicimos una cadena extra. Ahí. ¿Sí? Y no hacemos más nada, nos metemos en el arco a trabajar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos derecho y hacemos un punto bajo. Vamos derecho y hacemos un punto bajo, total 2. Ahora toca 2 medios puntos altos o medias varetas. Tomamos lazada, traemos y pasamos. Tomamos lazada, traemos y pasamos. 2 medias varetas. Ahora toca 2 puntos altos o 2 varetas, que son de 2 sacadas. Una sacada, 2. Una sacada, 2. 3 cadenitas de separación. Estamos haciendo el pétalo final. Y repetimos donde nos quedamos, que eran en los puntos altos. Hacemos 1, hacemos 2. Y ahora miramos acá y que viene 2 medias varetas. Lazada y pasamos. Lazada y pasamos. Y después eran los 2 medios puntos. 1 y 2. Y ahí tenemos nuestro primer pétalo. Nos vamos directamente al arco, traemos la lazada y hacemos un medio punto, un punto bajo. Nuevamente un punto bajo. Ahora toca 2 medias varetas. 1 y 2. Ahora toca 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora tenemos que separar la mitad del pétalo con 3 cadenas. 2, 3 y hacemos donde nos quedamos 2 puntos altos. 1, 2, ahora 2 medias varetas. 1, 2 y ahora 2 medios puntos. 1 y 2.
Así nos queda suelto el pétalo. Pero cuando pasamos directamente al arco, queda unido. Un punto bajo. Dos medias varetas. Una. Dos. Dos puntos altos. Uno. Dos. Tres cadenas y hacemos la otra mitad. Dos puntos altos. Dos medias varetas. Y dos puntos bajos. Y así vamos a ir trabajando toda la vuelta para conformar el pétalo final o la hoja que encierra o envuelve nuestra florcita. Bien, van haciendo tantos motivos como sea lo que quieran hacer. Por ejemplo, quieran hacer un camino de mesa. Y después que tengan todos los motivos para la medida que van a hacer, solamente unen un extremo con el otro con medio punto, con punto bajo. ¿Sí? Y acá ponen otros dos, acá otros dos, y le van dando el tamaño que ustedes quieran, que ustedes quieran. En el video van a ver la foto de cómo quedaría un camino de mesa todo colorido, que queda muy bonito y muy vistoso. ¿Sí? Como un posataza. ¿Sí? Con una lana más gruesa, queda más lindo todavía, porque queda más voluminoso, más como en 3D. ¿Sí? Queda muy, muy bonito y muy vistoso. Figúrense que con un poquito de material y todavía sobró cantidad, porque realmente está todo acá, hice dos. Imagínense con esos restos que ustedes tienen todo lo que pueden lograr ahora que viene el Día del Amigo. Por ejemplo, una cortina que tengan de género y quieran reavivarla, darle vida, darle color, les pueden poner unos adornos así. Ponen abajo así, uno acá, otro acá, y le hacen un tallo con cadenitas, ya sea con el mismo, la misma cadenita del crochet o con la aguja de coser, el tallito verde, ¿sí? Y queda bien bonito en la cortina. Es una idea bien bonita para reactivar esas cosas que tenemos de hace muchos años, no nos podemos comprar y podemos darle nuevamente uso y vida. Estamos renovando, estamos reciclando. Espero que les guste el tutorial de este día. Es pequeñito, pero lo que viene es más grande, más lindo, y va a ser un abrigo, como ya les dije. Les mando muchos cariños a cada rincón del planeta, a cada frontera, pueblito de donde me escriban y me escriben, granjas, todo el lugar allá recóndito de este planeta, pueblo, mundo, donde se encuentren y te encuentres. Te bendigo con paz y bien y con mucha salud. Y si estás en la cama, sé fuerza y levantate y salí a vivir la vida, que es corta. Dios tiene grandes proyectos para tu vida y pronto tocará tu puerta. Te mando un abrazo muy grande y muchas gracias por recibirme siempre. Gracias por todas las atenciones que me dejan en los comentarios. Gracias por confiar en mis pequeños y humildes tutoriales, su humilde servidora. Si les gustó, le dan un like y si les gustó un poco más, lo comparten en sus redes sociales. Hasta pronto.